muy especial. Voy a hablar un poco de caballos y con una invitada más que especial para mí. De caballos se puede hablar infinidades, siempre falta algo que decir. Yo voy a hablar del caballo desde lo que yo hago, desde el caballo de campo y algunas cosas, seguramente va a haber más posibilidades de hablar más de caballos. Se puede hablar de la equitación, se puede hablar de los diferentes deportes, de pato, de polo, se puede hablar del caballo criollo, del caballo serreño, como le dicen en el norte argentino, del caballo acá serrano, ese caballo mestizo que es muy guapo para ver en las sierras. Bueno, entonces vamos a hablar, enseñar un caballo, a lo mejor de lo criollo se puede hacer cosas muy simples, pero hay que tratar de respetar la tradición. Este caballo tiene un bozal de cuero crudo, que me lo hizo un amigo hace muchos años, Américo Lagos, hijo de don Julio Lagos, y una cabezada y rienda, y con cabestro. Es muy importante siempre usar el cabestro cuando uno se baja del caballo, cuando uno se apía, manejarlo del cabestro y no de la rienda. Bueno, es muy tradicional, hoy ya hay mucha gente que no le gusta usar este cabestro y bozal, pero sin embargo va primero el bozal, cabestro, entonces uno lleva, por decir, tres riendas, son dos riendas y el cabestro en la mano. Vamos a ensillar, como se debe ensillar, muy crioso. Vamos a poner hoy tres peleros, el pelero siempre es una lucha con las polillas, siempre hay que moverlos, airearlos, más allá de la naftalina o de la hoja de laurel. Este pelero es de Corral de Rama, al norte de Nogolí, provincia de San Luis, de Las Mirandas, un pelero que hace muchos años un día me lo regaló un amigo, Raúl Puig, y bueno, lo cuido mucho, es muy genuino este pelero. Este pelero me lo mandó una amiga de La Rioja, de Chamical, Mirta Ávila, bien riojana Ávila, con otros que tengo en casa, traje este ahora, es ahí de un pueblito muy cerca del Chamical, sí que es un pelero llanista, de los llanos riojanos. Y este último pelero que voy a enseñar hoy es de Nogolí, doña Teodora Calderón. Doña Teodora Calderón es de La Carolina, pero ya hace largos años que vive en Nogolí, se casó y hizo su vida en Nogolí. Vamos a poner una carona de suela. La carona es muy importante. Con el gaucho que también se está dejando de usar en algunos lugares. Preserva el sudor, lo que son los propiamente los bastos de un ensillado. Que no tomen ese olor a transpiración fuerte. Y si en caso de hacer la noche, tener que dormir, siempre va la carona, es lo primero que va sobre el piso. Para separar la humedad, es decir, se arma la cama con el recado. Por lo general, cuando uno va a hacer grandes cabezas, toman dos caronas, una de suelo, una de cuero, o dos de cuero. Y también en la carona es donde se ubica el facón caronero, que es el arma que queda en el caballo, el facón caronero. Bueno, vamos a poner una silla, en este caso voy a usar una silla de pato, que es una silla muy liviana del pato, ese gran deporte argentino. Es una silla campera que yo uso para salir a campear. A diario estamos campeando con esa silla hace muchos años porque me ha resultado muy cómodo. Siempre en el campo se debe llevar una maleta y de lana. Esta maleta es de una artesana mendocina. Tengo otra de Nogolí que también ya han dado largos años, la estoy dejando descansar. ¿Por qué descansar? Digo, porque por ahí se van rompiendo. Y la maleta es más práctico cuando uno ve que personas que empiezan a andar a caballo, que de repente se compran un caballo y se suman al mundo de la caballería, se compran esas maletas tipo anglo, con hebillas, de cuero, algunas de lona, son lindas, tengo una que me regalaron, pero no son criollas, la hebilla es anglo, y es muy incómodo sacar la hebilla cuando uno va a caballo, abrir y tirar. En una maleta de lana uno puede tirar cualquier objeto, puede galopar, puede correr, nada se cae realmente, el otro es como un cajón. Y el movimiento de la hebilla hasta que la abre, que la cierra, todo, realmente lo más genuino es una maleta, o algunos dicen alforja, de lana. Bueno, este es un pellón de oveja bien campero. Yo cuando tengo un pellón de oveja lo empiezo a andar y se va curtiendo en el andar. Ahí está ensillado Calíbar, este caballo. Ahora voy a contar brevemente la historia del caballo. Nació el 5 de abril del 2000 y cuando nació, algunos caballos de los que tengo no le tengo el nombre pensado
en el momento, por ahí dejo que aparezca el nombre. Apareció largo el año el hombre, ya casi cuando tenía dos años lo bauticé, pero justo ya estaba en camino en María Montserrat, la primera hija, y bueno, entonces dije Calíbar va a ser de Montserrat. Luego un día leyendo el capítulo del rastreador del Facundo, Calíbar sonó. Y cuando me acuerdo de Calíbar, bueno, dije, es el rastreador. Es un caballo muy guapo, hijo de una yegua criolla, que murió en un segundo parto. La única yegua que se murió en un parto, se encajó el portillo, estaba solo en el campo. Una lástima. Calíbar, entonces tiene 21 años. Lo amancé. Toda la caballada que tengo son mansos de abajo por mí y domados por mí. En uno o dos potrillos, por cuestión de tiempo, pedí ayuda a unos amigos. Pero bueno, todos son ensillados por mí, andados por mí. Así que bueno, este es el caballo de mi hija, que bueno, también es de la familia, lo usamos. Es un caballo que ha hecho cabalgatas. Con él hice potrero de los Funes Nogolí, allá por el 2008. Cuando vivía mi hermano en Nogolí, me quedé unos cuantos días a compartir con él, con mi hermano. También me fui con Gaucho, con el Tobiano, que lo habíamos visto en otro video, en el otoño. Y son dos parejeros que andan muy cómodos de cabresto para andar en a marcha lejos. Nogolí son 50 kilómetros. Y decidí después de un par de días cruzar Nogolí, Río Grande. Todo ese cordón montañoso que hoy tiene una ruta de asfalto. No estaba en aquel momento. Bueno, me agarró... Una gran tormenta nos agarró a los caballos, a mí. Ya salimos con un poco de nubes. Mi hermano me acompañó hasta el murallón del dique y comencé a cruzar. Bueno, realmente se puso... Es indescriptible. Eso lo cuento en un capítulo de mi libro, que cuento ese cruce. Que no lo logré hacer. Tuve que regresar porque perdí un caballo. Si no, se abrieron bocas de agua por toda la sierra. Se hizo de noche, no se veía nada. No perdí nada, pero nos congelamos. Me acuerdo, tuve que bajar todo el ensillado, tratar de secar algo con el viento helado. Yo mismo comencé a tiritar y Calíbar se me empacó, se me quedó duro. Al bajar, esa noche me recibió mi hermano, Regi Lucero, un criollo de Nogolí, gran amigo de toda la familia, que vive ahí donde nace el dique. Al otro día se hizo un mular, fue, bajó el caballo. Pero bueno, son historias que tengo con estos caballos que son de la familia, tienen 20 años algunos caballos. Estoy haciendo unos potrillos nuevos. Pero bueno, estos son caballos que nos acompañan a toda la familia. Eso fue un poco la historia del origen de este caballo, Calíbar. Bueno, hablar de caballos para mí es muy personal. Así como tiene la historia de este caballo, tienen todos mis caballos, excepto los más nuevos, pero van haciendo su historia. Sí vendo algunos potrancas, potrillos, con los que uno les da una mance de abajo y no se llega a encariñar, lógicamente. Pero el tema de vender animales, para un buen criollo, por lo general no vende su parejero, no vende su caballo. Un jugador de polo tampoco vende su mejor caballo, su mejor yegua. Si no, preguntémosle al mejor jugador de polo del mundo de estos últimos tiempos, y creo que de todos los tiempos, a Cambiaso se vendería su gran yegua que tiene, aunque esté jubilada allá de los campos grandes de polo. Sí venden caballos, pero nunca se vende el mejor caballo. Hay veces un gaucho por necesidad lamentablemente vende su caballo, pero no habría que comprárselo, sería el abuso del derecho eso. Como dice un guaso chileno, un gran caballero chileno, Benjamín García Huidobro, un hombre mayor, que hay muchos nuevos ricos que les gusta andar a caballo y se compran un caballo y se creen que son hombres de a caballo.
Bueno, eso la verdad que no tiene prestigio, tiene mucha razón, porque hoy cualquiera sale con un poco de plata, se compra un buen caballo, dos, tres caballos, se compra dos, tres monturas, pasa por una casa de ropa, se empincha con ropa criolla y aparece en un desfile, aparece y dice, ya soy un gaucho, ya soy un guaso, ya soy un llanero, ya soy un charro mexicano. Eso pasa en todos los países. Y la verdad que es como una falta de respeto eso para el hombre de campo, que va poco a poco haciéndose el camino que lo tiene de tradición o el que lo tuvo de herencia y lo supo mantener realmente, no lo perdió. Son como muñecos de torta, yo digo. Están puestos arriba de un caballo que el caballo no los conoce a ellos. Ellos dicen, este es mi caballo, pero el caballo no se siente que tienen un amo, un dueño. Y están con una montura impecable, nueva, brillante, con un traje impecable. Son como muñecos de torta. Eso en todos los ambientes de la vida. Es como una falta de respeto a veces no hacer un proceso que lo va llevando que es genuino. Uno puede ser dueño de un caballo como un inmueble, lo compré, tengo, y va al campo a verlo cada 3, 4 meses, a ver, quiero ver mi caballo. La verdad que el caballo no sabe quién es esa persona, no lo conoce. El hombre de campo, el hombre de caballo sabe que todos los días del caballo, todas las semanas, estar con el animal, convivir con el animal, es algo... También mi gran amigo, don Guillermo Gómez Rueda, él dice una frase que es muy linda, dice, hay hombres con campos y hombres de campo. Algunos tienen campo y van al campo, otros realmente están, viven, disfrutan o pasan gran parte de su vida en el campo. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial y bueno, no se invita a un pariente, a la sangre, pero es una personita que vino al mundo hace un año y medio. Por razones de esta de distancia la estoy conociendo hace unos días, que no se podía viajar, y me hizo nada más y nada menos que abuelo tío o tío abuelo. Nazaret, hija de mi sobrina María Belén. Entonces, con Nazaret voy a seguir hablando hoy sobre caballos. Bueno, aquí estoy con Nazaret, sobrina nieta. Primera sobrina nieta, y bueno, estamos acá, ¿sí? Calíbar, es el caballo. Como decíamos, el tema de los caballos, el caballo de campo, el caballo que conocemos como serrano acá, serreño al norte, es este caballo mestizo, que es el caballo que se usó en la gesta de la independencia. El caballo se lo llevaba de tiro para el cruce de los Andes, o sea, no se cruzó la cordillera, cuando se la cruzó el ejército de los Andes, montado en caballo, se iba montado en mula y el caballo se llevaba de tiro para hacer carga de caballería. Hablar del caballo, como dije al principio, se puede hablar temas muy variados, muchos temas. Lo más importante en mi vida de los caballos es que te da afectos, te da amigos, te da momentos familiares, te da rincones que uno va conociendo día a día, que por ahí en un auto, en una moto, no los conoce, se puede meter en la sierra. Bueno, esta yegua es nieta de una yegua mía, que guardo el cuero de esa yegua, la Malacara. Los caballos en la humanidad están presentes ya desde las pinturas rupestres. El caballo está al lado del hombre. El caballo bien tratado no sufre, bien alimentado no sufre, y se convierte en parte de la vida de aquella persona que realmente le gustan los caballos. Yo, como digo, a veces necesito respirar el sudor del caballo, cuando uno saca el ensillado, sentir esa transpiración, sentir todo ese momento. Bueno, Nazaret, ¿vamos a dar una vuelta? Estos son los regalos de la vida que uno va teniendo a lo largo de los años. Ensillar un parejero familiar junto a una sobrina nieta, realmente, un domingo a la tarde, disfrutar de la caballada, de las potrancas. Hablaba de potrillos nuevos, esta es una de esos, esta se llama Elvira. Esta potranca tiene poquito más de 3 años, ya está, la estoy ensillando con mis hijos. Bueno,
El caballo no es solamente, como a veces cree la gente, que es un animal de bestia, que es un animal que fue un animal para la guerra, o que es un animal simplemente... No, acá en este caso, sí, Nazaret, qué cosa, está muy bien. En este caso, el caballo es alegría, es parte de la familia, son integrantes. Los caballos, si bien no tienen la particularidad de un perro, de seguir a un amo, sí reconocen, sí saben, sí les da tranquilidad. Siempre recomiendo que cuando se acerquen a un animal, por más que uno ya los conozca, todos que lo hagan hablando, que lo hagan cantando, tarareando, ya se siente más tranquilo. O sea, ellos que le tienen por ahí sí respeto al depredador, y el depredador siempre se va a acercar en silencio. Si uno va hablando, ya se está presentando, se está mostrando. Los caballos mansos, sin embargo, también siempre hay que tener gran respeto, porque puede pasar un día de lluvia, un día de garrotillo, un día de junio, un día de aguanieve, que esté en un corral, pasó una noche de mucho frío, y a veces hasta el caballo más manso, cuando uno lo va a ensillar, ese día puede reaccionar mal. Hay que tenerle mucho respeto, hay que tenerle mucho agradecimiento al caballo, y en lo que medida que uno pueda, siempre proporcionarle buenas pasturas, buen pasto, ¿sí? Eso le interesó a Nazaret. Bueno, para mí lo más importante, vamos a seguir hablando de caballos y viendo que de caballadas. Hoy ha sido compartir este día junto a seres queridos y junto a esta niña, nueva integrante de la familia. Así que bueno, nos vamos a pasear porque ella lo que quiere es andar a caballo. Hemos paseado con Nazaret, hemos comido un asado, hemos compartido, y es su primera experiencia, ¿no es cierto?, junto a los caballos. Acá está Don Sosa, que es con quien nos acompañamos ya hace más de 10 años, más de una década. Compartimos la pastura, compartimos el campo, compartimos el manejo con los caballos, el manejo de las vacas. Él ha sido un docente mío silencioso, yo un alumno de él en silencio. Y bueno, ahora le voy a pedir a Don Sosa si me recibe la sobrina nieta. Hombre que sabe, que conoce, también, ahí la va a recibir y luego va a los brazos de su madre. Mira. Así es. Bueno, permíteme decir. Muchísimas gracias. Este fue parte de lo que es el mundo de los caballos en familia, con seres queridos y caballos integrados a un grupo.